Bueno. No vi el vídeo al final de cómo se juega a los sombríos, pero bueno. Bueno, de todas formas, por mal que lo hagas, no lo puedes hacer tan mal como yo con estos. Que no exploré una mierda. Sí, has explorado. Has explorado lo mío. Entrada en exploración, no exploré una mierda. Pero has explorado. Da igual. Ya exploré a base de quitarme de mierda a la academia. Igual. ¿Has intentado...? La cosa es que no es que estén dentro de mi influencia sin más. Tienen que estar poblados por otro jugador. ¿Cómo? Que tienen que estar poblados por otro jugador. Que el sistema sea de otro jugador. ¿Para podérselo vender a la academia? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué sentido tienes? Es la conversión pacífica que ya había antes. Pero en vez de convertirlo y luego quedarte tú y ser un marrón para ti, se lo das a la academia. Pero... Speak quickly. No sé, no lo acabo de pillar. A ver. Pillé gran almirante. Vale. ¿Y esto es el último turno? Eso parece. No, quedan 10 turnos, vale. Que acabe, no, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Dónde estoy yo? ¿Y por qué? ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Dios mío! Vale, ya veo. No sé qué estaba haciendo y por qué. Vale. Voy a asumir que yo ya había hecho lo que... Sí, ¿verdad? Habíamos pasado después de... Sí, yo creo que terminamos de hacer todo y luego guardamos por aquello de que no se nos olvidasen cosas. Pues ya está. Fuck it. Even in holy war, diplomacy remains an option. For the good of the church, I have a proposal for you. No. No, ¿qué? Que me querían extorsionar. Aquí había un botón para poder ver la población. Si vas al primer botón del cuadro de arriba, ya lo ves. El cuadro de arriba.
inhibidores de evaporación o ingeniería climática. Ah, vale. Es que me viene la de hacker. I shall defend the faith, whatever. ¿Cuántos tengo de estos? Vale, a ver. Eso está bien. Total. Inhibidores de evaporación. Ahora, no, ¿ese? Sí. Inhibidores de evaporación y ingeniería de clima. Está aquí. Y para eso tengo que priorizar esto. A ver. Un, dos, tres. Ah, pues mira, ya se sanció. Venga, pase. Dios, ¿cómo se mejoraban los esquemas? En plan, los asentamientos, ¿sabes? En economía. En economía. Tienes que tener varios niveles de la rama de la derecha de tecnología y luego iba espacial. Ya lo he visto, gracias, gracias. De nada. Hostia. Esto tampoco. Esto es bueno. Esto está bien, pero. Cada cual. Y ahora naves. For your deeds, a special place in the void awaits you. ¿Vas a poder hacer naves? For your deeds, a special place in the void awaits you. Voy a intentar otra cosa, pero. Eso suena a algo que te vas a ir igual, tal y como lo dices. No te vayas a pensar que es fácil esto, porque. Lo dudo, dudo mucho que sea fácil, sea lo que sea. Tengo varios problemas, dejémoslo ahí. No te preocupes, yo. Si te soy sincero, mi flota se reduce a. Es bueno. Tengo que asignar esto, ¿verdad? ¡Menudo Cristo! Tengo montado aquí. No he mejorado nada el ejército, pero nada, cero, ¿eh? Es un Bégimo y está en movimiento. ¿Qué es un Bégimo? Tengo un Bégimo. Oh, vaya, vaya. Vaya, vaya. Aquí y tengo un héroe sin asignar. ¿Pero qué es esto? Me han purgado un durmiente. Vale, a ver. Sistemas. Aquí. Un poco. Eso está muy mal. Me vale. Y. Vamos a ver. Ah, me queda uno todavía. Vale. Pues. Uy, este. Vale, mezclando cosas.
Vale. Uf. Vale. Defend the faith, whatever. Los extorsionadores están dando por culo. Y los del Imperio también. Todos dando por culo. Ya ves. Hostia. Los refuerzos tienen un pésimo. Qué gracioso. No. No. Así. Vale. Y tengo que revisar también cómo está el tema de los hackers. Tengo una duda. ¿Es posible? ¿Es posible? Hacer que crezcan dos poblaciones al mismo tiempo. Es decir, sí. me explico. Siempre crece una de cada vez. Lo que puedes. Es que creo que me han crecido dos de golpe. Ah, si te dio suficiente la comida como para crecer dos. Si la siguiente era otra, sí, te crece la otra. O sea, quiero decir, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿vale? Uh-huh. Mis reservas actuales son 88 de 150 de comida, ¿vale? Para uh-huh. el crecimiento. Y gano 286. Eso quiere decir que en el siguiente turno voy a tener dos poblaciones. ¿Repite? Necesito 300, ¿vale? Para dos poblaciones. Sí. Y gano 286 y ya tengo 88. O sea, esos son más de 300. Sí. Ganaría dos poblaciones. Tendrías que llegar a subir el consumo de... O sea, es difícil. Salvo que tengas algún evento que te dé un plus bestia. Porque cuando vacías... O sea, cuando llegas al límite... A ver, te lo voy a repetir, ¿vale? Sí. Una población me cuesta 150 de comida. Llegar a ella, ¿vale? Sí. Bien. Ya tengo 88 de 150, ¿vale? Uh-huh. Y el crecimiento de mi sistema... Lo que la comida que se utiliza para el crecimiento son 286. Es decir, este turno me va a subir 286 más los 88 que ya tengo. ¿Y cuánto decías que te hacía falta? Para dos, 300. Para uno, solo 150. Pero ten en cuenta que después del primero también te aumenta el consumo de comida. Da igual. Pero bueno, te podría crecer dos de un turno, sí. Ah, vale, pues ya está. Eso es lo que me interesaba. De todos modos, ten en cuenta que a mí no me sube el consumo, porque mi población no se va aquí, se va a otro lado. Y ahí no me gastan nada. De hecho, es que esta gente no consume comida. Creo. A ver. Sí consume, pero va, consume muy poco. Entonces, vale. Es que me parecía raro, a mí me parecía, ha subido dos, pero... No sé si era posible, pero ya veo más. Gracioso. Uf. Después del parón del otro día, ahora estoy perdidísimo. Ya, te entiendo. También está pasando igual. Estoy viendo qué demonios estaba haciendo y por qué. Básicamente ahora mismo. Yo estoy viendo... Es que estoy haciendo una mezcla un poco rara, estoy viendo muy científico. Porque creo que va. Esta raza va de esto, creo yo, pero no estoy muy seguro. Pues probablemente. 15 y esto. Hostia. Esto que me daría. Un poquito de intención civil. Me da igual eso. Ok. Quería hacer una nave exploradora que a mayores pudiese camuflarse. We are at war. Pero no hay tutea. Patience contacting the Empire. Está bien, vale. ¿Por qué estoy yendo
Ah, porque es una lanzadera y voy a juntarlo con... Con no sé muy bien qué. No tiene ningún sentido que esté mandando este ahí. Vale. Ahí tengo piratas. Y luego el tema del hackeo. ¿Qué pasa? ¿El hackeo te cuesta? Me hackean, señor. Ah, te hackean, bueno. Me hackean. Luego da gracias que no te he hackeado yo. Tengo erosinas. Joder, es que estas otras. Tengo erosinas, es nada. A ver. Pues... Porque yo los puedo asignar a sistemas. Ni flotas no tengo. Tengo un par de héroes ahí por tu cabeza. No sé qué hacer con ellos. Pim, 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 pim. The Empire will not tolerate this. No lleve la población, me parece a mí. Que no, ¿eh? Nivel de aprobación. Vale. Oh, qué pesados. Purgándome dos mentes. A ver si me han crecido dos. Me han crecido dos, efectivamente. Qué gracioso. Guau, ¿qué pasará si hago todos los durmientes? Creo que te puedes hacer con... ¿Por qué este régimo? Ah, que es económico. Y entonces, ¿por qué estoy moviendo? ¿Me puedo hacer con sus sistemas? Si los hago todos durmientes. Es lo que te iba a decir, que probablemente puedas hacer eso. Eso estaría terriblemente roto. Pero es que no sé por qué moví este aquí. ¿Qué coño iba a hacer yo con este? No creo, eso sería muy loco si pudiera hacerlo. Ojalá, pero lo dudo. Lo que hagan es un huevo de pasta, 280 de vendedores de reliquias, es esta mierda. Ah, vale. Tengo esto que puede ser interesante. Ah, y puedo encender Regulus con esto. Vale. Pues Ares. No, no de pensar en esto. Vale. Y aquí teníamos 38 y 38 con 2K. Así que teóricamente, si dices ese. Vale, creo que será el turno que viene. Era 150 turnos, ¿no? Sí. Vale, perfecto. The Empire will not tolerate this. Pero... Hubo cambios en la relación con los seráforos. Ah, muy bien. Cefaloros, que digan, cefaloros. Vale.
nórdicos no estáis, así que... ¿Qué hago yo con vosotros? Me hacía falta... Ay. ¿Qué le pasa, hombre? Me hacían falta cosas. ¿Cosas? Me hacían falta cosas y no las tengo. ¿Qué pasa, hombre? Vamos a ver. Esto estaba en este cuadrado. Estoy súper atrás en puntos. Soy el puto último. No lo tengo. No lo tengo. Yo pensando que iba bien, pero veo que voy como el culo. Bueno, no te preocupes, que yo estoy más perdido. Bueno, pero vas bien en puntos. Puedo hacer esto y perder 4 de dust por turno, o puedo no hacer nada y cagarla. Pues nada, haremos eso. Venga. Vale, y ahora tú. ¿Eh? Los Riffborn atacándome. Oh, los clásicos Riffborn. ¿Pero por qué? Porque son los hijos de puta los Riffborn. Son unos cabrones. ¡Qué mala gente! ¡Qué mala sangre! Ah, no, estaba viendo mal. Ni caso. ¿Qué te están haciendo los Riffborn? A ver. No me lo hacen a mí, se lo hacen a. Al Imperio este. ¿Ah, sí? ¿Se están peleando con el Imperio? ¿Mejor para ti? Sí. Sí, sí. Tengo las flotas ultra repartidas y no tengo ni puta idea de dónde va cada uno. Y ese es el mayor lío que tengo. Y luego está el tema de que como están bloqueando el sitio, no puedo pasar tranquilamente. Vale, vamos a ver. Quiero ir aquí. Y luego querría que fueses aquí. Ah, me lo haces mal, ¿eh? Cabrón eres. Bueno, lo haré a mano. Ay. Estos cabrones me quieren declarar la guerra. No. ¿Dónde está el Riffborn? ¿Guerra fría? A ver, ¿dónde está la mierda esta? Declarar la paz. Quiero que me deis la paz. Y me da igual, porque os puedo obligar. Porque soy pacifista y os obligo. ¡Ay! ¡Qué pena, eh! Que me tenéis que dar la paz. ¡Jo! ¡Madre mía! Pobres hijos. Ah, ya sé lo bueno, que me falta. Debo decir que ser pacifista tampoco me parece mal, ¿eh? Me divierto bastante. En algún momento tengo que hacer eso. Vale. Joder, es que tiene un huevo de población aquí, el cabrón. Me lo dices o me lo cuento. ¿Sabes cuántos durmientes tengo en este sistema? No. Buah, espérate, tengo que contarlos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 durmientes lo tengo en el sistema. ¿Te parece la bonita? O sea, son... No. Ah, no, son 17. 17 de 27. Me falta todavía joder de 10. Pero es que cada turno le meto 2. O sea que... Muy gracioso. A ver si me deja. Se ha dejado sin asignar la operación de hackeo. Oh, dioses, no estoy hackeando. No puedes hackear, chaval. Robótica neuronal. Vale, después esto que quiero. ¿Qué quiero?
Macris. Ah, vale, es que yo estoy hackeando aquí a tomar por culo. Desde aquí. Y estos me van a llegar ahora. Comprad. Voy a mirar de hacer. Una empresa. ¿Cómo funciona esto? Malo será. Ah, mira, ahí tengo. Y esto lo estaba llevando ahí para. Ah, para sacar. Para hacer empresas. Que va. Me falta mucho. O sea que no me compensa ir por ahí, porque de tener comercio carretera contigo. Tienes primero lo de hacer aliados. Que igual es una buena idea estar aliados. Y lo de comerciar con esa raza directamente no tengo ni idea de cómo va, porque si no veo tus sistemas, ¿cómo demonios? Funciona, porque lo que dice es que puedo construir solo una sede en el sistema natal y una empresa comercial únicamente. Y que se crean sucursales automáticamente en todos los santuarios. Y con los acuerdos comerciales se trazan rutas hacia santuarios descubiertos para los jugadores. ¿Tú no ves mis santuarios? No, yo no veo nada tuyo. A ver, vamos a hacer una. Ah, igual es porque no estamos aliados. Me imagino que tu sistema natal será el RNGC43278. Pero porque le he hecho imaginación. Y ese sistema me interesa porque además, o sea, tiene una reliquia encima, ¿sabes? ¿Mi sistema? Tengo que. Si me dejas pasar por ahí y cogerlo, es. O sea, a ti no te afecta. Yo solo tengo que estar aparcado ahí 3 turnos. Sí. Yo no te preocupes, yo te dejo. Vale. Ah, es verdad, esto quería revisar. Yo no me voy a pelear contigo, si estamos en modo pacifista, joder. ¡Qué cabrones! No tengo una puta. Una puta. No tengo ni una. Que es muy lamentable todo. Y en último caso, si te pones tonto, me teleporto y a tomar por culo, ¿sabes? Yo voy tercero, o sea, sé, estoy en la mitad. Tú estás a nivel Botjani, que a mí me da mucha pena eso. Ya. Es que todavía no sé muy bien. Yo tengo la sensación de que eso es porque estoy haciendo demasiados durmientes de golpe. Igual tengo que dejar de hacer durmientes y esperar a que se me llegue. The Empire will not tolerate this. Sabemos que nos estás hackeando, desiste de inmediato. Qué clásico. Puedo negarme y entonces aumenta la presión, o puedo aceptar y durante 5 turnos no lo puedo hackear. Venga, suficiente. ¿Qué es esto? Ah, vale, me da igual esto. Y ahora quiero hackear. ¿Cómo hackeo? Pues. Digo. A ver qué pasa, tengo curiosidad. Yo estoy haciendo pruebas, a ver qué pasa. Durmiente purgado. Joder, qué pesados con los durmientes. ¡Toma ya! Me apagaron un sistema. Durante 3 turnos no puedo hacer nada con él. ¿No? ¿Quién es? Pues me imagino que los señores del Imperio. No puedo ni ver, o sea. ¿Puedo hacer eso? Me lo hackearon duro. ¿Cómo se hace eso? Es que es como si no lo tuviese colonizado. O sea, acojonante. ¿Qué hay de hackeo en eso? O sea, ¿cómo se hace? Las opciones para hackear tienes que llegar a hackear primero para poder tirarlas. No, esto es Botjani. ¿Quieres que te cuente, Botjani? Si es que van tan mal los Botjani que deberían hasta aceptarme la paz. ¿Qué coño van a hacer? ¿Cómo? ¿Pero de qué coño van?
No quieren la paz porque... ¡Ah! Ya veo para qué son los durmientes. Pues va. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Ya veo lo que se puede hacer. Es que hay una mierda muy grande aquí, que es en plan de... Digo, vale, cojo a todos los durmientes que tengo en el sistema del enemigo y los sacrifico a todos. Así se queda él sin población. Así, a lo hijo de puta. Buah, qué bueno. Es que me sale seguido el mensaje de tienes un sistema sin construir, pero es que es un sistema que está hackeado. Ah. Aunque quisiese, no puedo hacerle, ¿no? Vale, ya he visto. Vale, ya me estoy dando cuenta bien de lo que he hecho mal en esta partida. Voy al cierre remoto. Ánimo. Me va a llevar turnos, pero creo que os lo puedo hacer. Básicamente no he crecido. Yo hice muchas cosas mal, así que. Al no crecer, es que literalmente no me he dedicado a crecer. No he crecido con mi población. Me he dedicado a hacer el imbécil con los durmientes. Y eso es para más adelante. ¿Eh? ¿Dónde está esto de rastro hostil? Ah, claro. Va. Me rastré. Pero no se desbloqueó todavía esto. Falta ese, y luego pillo aquel, y con eso desbloqueo. Vale. ¡Dejimo! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Y cuál es la noticia? Acción México con... Ah, vale. Joder, sí que pasa rápido. Va, esto que está... Ok. Hemos perdido el control de un nodo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Sí, sigue estando... O sea... Mensaje incorrecto. ¡Hombre! Los piratas que se ponen farrucos. Qué clásico. Los piratillos. Qué asco. Vale, pues me intento retirar a ver si me reviento. Vale, sobrevive. Es que los sistemas que veo que tienen reliquias me quedan por muy mal camino. Por muy, muy, muy mal camino, de Dios. Ah, si tardo 9, si tardo. Vengo a molestaros. Hola, señor. ¿Qué tal, Endless Spaceando? Pues. Endless Manqueando. ¿Qué vais? ¿Los dos contra la...? Estamos con tres máquinas. Una es Botjani, y los Botjani tienen la tendencia de o al empezar arraso y luego no hay Dios que me pare, o al empezar me como los mocos y luego me como los mocos toda la partida. Pero Tani se da apañado para tener tres puntos menos que ellos. Ese es mi pichón. Luego estoy yo en el medio, con 50% más de puntos que Tanis, y luego la máquina tiene el doble de puntos que nosotros, dos juntos. Hay dos máquinas que están por encima nuestra, que entre las dos suman 2000, y nosotros estamos en 1000, entre los dos. Vamos, perfectos, en otras palabras. Así que... Promete. De hecho, estoy intentando que la academia... O sea, estoy intentando caerle bien a la academia, que es un imperio neutral que hay en la galaxia, para que me dejen temporalmente una de sus flotas tochas, para cogerla y durante 10 turnos reventar todo lo que pille por banda, a ver si les bajo un poco los humos, porque es que... Oh, Sebek, ¿quieres eso? No evento, escucha el lamento. Lo que parecía un enorme asteroide acercándose a la estrella de un otro star resultó ser un fragmento de un planeta, vale. ¿Qué decías? O sea, quiero lo de la flota, dices. Sí, tú quieres lo de la flota, ¿no? Claro. Pues yo, la verdad es que... Yo también lo quiero, así que a ver cómo hacemos esto. No, lo ha muerto con cuchillos. Yo ¡ah! Vos, claro, que tú eres el azul, joder. Por eso estábamos ahí picados. Claro. Entonces, a ver, yo puedo cedértelo. Yo puedo cedértelo. Si me das luego la alianza sin costes. ¿Cuánto polvo tienes? ¿Cuánto polvo tienes tú?
No lo digo por poner, yo ya te confirmo que no voy a poner más. El problema es que si yo gano y después no tengo polvo para sacar la flota, no me sirve de nada. ¿Cuánto tengo yo ahora mismo? Pues 7,8k. Pati, que lo usarás mejor. No. O sea, a mí no me importa. No me importa cambiar mi objetivo. Puedo coger otro, que no me importa. Que no, dale. Dale. Pero luego... No, déjame hablar. Pero luego te doy la alianza... ¡Déjame hablar! No me pides nada, ¿eh? ¿Pero cómo lo voy a liar contigo? Si estás en la miseria. La otra alternativa es acabar jugando una partida single player. A ver, yo si quieres, te mando la flota por ti. Eso ya... A tu gusto. Estos son ritmos, no sé que me van a atacar. ¡Eh! Mira, hacemos una cosa. No te voy a ayudar exactamente, pero voy a ir a por el ritmo. Ay, no puedo, que estoy en paz. Te jodes. ¿Qué haces? ¿Qué coño haces en paz con los ritmos? ¿Me explicas? Muy fácil, me dijeron, te vamos a declarar la guerra, ¿eh? Y yo les dije, hostia, tengo la ley pacifista de que les puedo decir, no me podéis declarar la guerra. Y así fue. Hombre, no me cundía mucho que me viniera una raza de la hostia a fundirme a mí, que yo tengo ni una sola flota. Te creo. Ya dame loco. Joder, vale. Ahora tú bajas. Y ahora por fin tengo agujeros de gusano. Sin tiempo no hará. Vale. Y este vejimo es mío. Bien. Yeah. O sea, no quieres aliarte conmigo, pero quieres venir a mi sistema, ¿no? ¿Cuándo dije que no quiero aliarme contigo? Pero tú me has escuchado lo que te dije antes. ¡Que escuchas voces! Yo no confirmé, porque no confirmar siempre es más bonito que hacerlo. Ah, bueno. ¿Podré permitirte tener la flota? Créeme que es en nuestro interés mutuo el que pase por ahí. Espera, ¿por qué está? ¿Por qué hay una flota de los...? Bueno. ¿La han jodido la academia? A la academia. Están en ello. ¿Le están robando la academia a la academia? En teoría lo pueden hacer, lo que pasa es que después, según tengo entendido, van respawneando ahí cada cierto tiempo porque intentan recuperar. What the fuck. Pues mete pasta, que es el próximo turno. Si es que quieres eso. Tío, intento gestionar, ¿vale? Yo no voy a meter más pasta, pero te vas a quedar sin ello. Estás. No, ¿por qué? Eso no es lo que quería. A ver. Eso ha sido como la macarena, ¿eh? Bueno, pero eso es Bojani. Bojani me puede interesar. Los Bérgimos. Los Bérgimos pueden pillar también. Joder, eso era lo que me hacía falta. ¿Qué dices? Puto loco. A ver. Vale. Vale, pues tú baja ahí. Y tú, Bérgimo, te quedas ahí hasta que... Espera, antes de nada, vamos a hablar tú y yo. ¿Dónde estás? No me la puta rechaces, ¿eh? ¿Cada cuánto tiempo? Acabo de gastarme toda mi influencia. Ah, claro, es que al mejorarlo ya no lo tiene. Mierda. Dios, estoy manqueando a unos niveles abrumadores, ¿eh? Abrumadores. Pues nada, Bérgimo, tachantas. Tú suelta por ahí como si se acabas el mundo mañana. Y luego baja. Y se queda solo el Bérgimo ahí. Ok. Vale. Luego, en militares debería empezar a mejorar mis tropas. Algunos tenéis de eso. Algunos sí. Otros no. 30, 70. Vale, 30 se va a quedar así. Oye, y... no te hagas el loco, ¿eh? Tío, que ya te vi. Espera, coño. Ansioso. Ah, bueno. Vale, entonces, ese está y no quiero que vea nada más. El siguiente tiene que llegar aquí. No tiene más ciencia.
y llega el turno que viene. Bien. Vale, tú defiendes. Tú no defiendes. Tú bajas. Y... Ah, y es la lanzadera esta, la otra, ¿qué tal? Esto suma 1100, esto no tiene una mierda. Vale, de momento quédate así, este turno. ¿Y tú qué me has dicho? ¡Ah, alianza! ¿Ya tienes la tecnología? Sí, hijo, sí. Pues no sabes qué feliz me haces. Se ha creado la alianza Coro de Seres Inteligentes Alineados. Creo que los cojones. Un buen nombre, desde luego. ¿Cómo es que es vos? Mariloli. Mariloli, que si quiere, bolsa a Mari Carmen. Efectivamente. Ah. Ahora sí que se empezaba a cundir a hacer tratados. ¿Sí? Ajá. Necesitamos tecnologías para poder hacer eso. Y yo ahora mismo estoy haciendo una apuesta. ¿Que necesitamos tecnologías para qué? Para intercambiar cosas. Yo puedo hacer un acuerdo científico, pero no tengo suficiente influencia todavía. ¿Científico? ¿Y no lo prefieres científico? Científico todavía no. Cago la puta, tío. Vale. Me pides unas cosas. Vale, vale, vale. Check, check, check. Check, vale, check. Te cuento mi plan. Buah, a ver. ¿Ves Regulus? Espera, que no veo nada que está en la parte de ciencia. Hacia el centro. Hacia el centro... Regulus. Hacia el centro... ¿De quién es Regulus? ¿De nadie? ¿Es alguien? ¿De nadie? Buah, espérate. Justo al norte de mi zona amarilla, Regulus, no, vale. No veo. Me voy a sentar ahí. Vale. Y voy a empezar a cagar mierda y a comerle el tarro a la gente. ¿A cagar mierda y comerle el tarro a la gente? Entonces, Pardalis, que está ahí al lado... ¿Ah? Lo iba a conquistar, pero ya no. Ajá. Les voy a comer el tarro. Bien. Y el plan va a ser empezar a comer el tarro desde el centro de la galaxia. Porque cuando empecé, estuve haciendo gilipollas y amplié mi área de influencia en la puta esquina de la galaxia, que me da para convencer al polvo de que molo mucho. Entonces, esa va a ser la estrategia ahora. Convencer al polvo de que molas mucho siempre cumple. Estamos hablando del polvo, que el polvo es grande en Space. Me parece adecuado. Ay, Dios, qué tristeza. Luego, si te sirve de consuelo, tengo una puerta trasera cerca y unos cuantos durmientes. Cuando quieras pasar turno. Ah, correcto. Espera, no tengo. Ay, me falta hackear, perdona. Que no he hackeado. A ver cómo me levanto mañana. Pues yo de aquí con las piernas. No, es que tengo la bacteria reactiva. Joder, tío, es lo tuyo. Se me reactivó ayer. Me mandó hoy el jefe, de hecho, para casa. Me vio la cara y me dijo, tú te vas para casa. Ya comisionaste, así que hoy no vamos a trabajar. ¿Para qué? No,